Saludamos cordialmente a nuestra respetable teleaudiencia de Visión al Sur en Girón y Santa Isabel. Al iniciar el espacio informativo, el semanario Noti Girón correspondiente al lunes 14 de enero de 2019. Bienvenidos a informarnos juntos del acontecer gironense. Aquí iniciamos la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, a Jocelyn Guzmán, Manuel Báez y Víctor Peralta. Y desde luego a nuestro colaborador practicante, Paul Domínguez. Hola amigos televidentes, un gusto saludarlos nuevamente. El saludo también a los que nos envían y quienes nos siguen el noticiero a través del internet en cualquier parte del mundo en www.achiras.net.es y en la transmisión de Facebook Live de Achiras División al Sur. Les recordamos que los contenidos que se transmiten en Noti Girón son de categoría A, aptos para todo público con materiales y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales. Sus contactos telefónicos para la transmisión en vivo puede hacerlos marcando al 2275573 o enviando mensajes de texto o WhatsApp al celular 098-488-6690. Y para quienes nos siguen a través del internet, les pedimos compartir el enlace y dejar sus comentarios. De inmediato los titulares con Paul Domínguez. Acto seguido estaremos desarrollando cada uno de los temas. Así es, y estos son los titulares que tenemos para hoy. Desde hoy inició el proceso de matriculación vehicular. Cuatro accidentes de tránsito se produjeron en el tramo Girón-Portet. En vivo, Karina Sánchez, cholita gironense, comentará el proyecto Alma Animal Girón. Se incrementa presencia de personas alcoholizadas en inmediaciones del parque e iglesia. Girón TV abrirá espacios de entrevistas los martes con candidatos a dignidades seccionales. Cancha sintética ya cuenta con iluminación. San Gerardo está de fiesta, conozca las candidatas a reina. Un primer paso se dio en busca del banco de sangre en el hospital de Girón. Vía Antigua Santa Marianita, Portete en buenas condiciones. Atención a las farmacias de turno en Girón, Farmacia Municipal, en las calles Elías Astudillo y Eugenio Espejo, teléfono 2275-212. En Santa Isabel, Botica Santa Isabel, en las calles 24 de mayo y 3 de noviembre, teléfono 2270-158. En la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 301-3933. Desde hoy lunes 14 de enero en el país inició el proceso de matriculación vehicular 2019. El arquitecto Freddy Machado, director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, hizo un balance del año 2018 en que se redujo el número de usuarios que cumplieron este requisito en Girón. Los requisitos son los mismos que el año pasado, manifestó. Mayores detalles en la siguiente nota. El año 2018 cerramos con una matriculación de 6.435 vehículos. Los mismos que se ha sido en el periodo de enero-diciembre, haciendo una media entre los tres últimos años, tenemos una media de 6.400 vehículos matriculados año a año. Eso ha sido el número de vehículos matriculados en este periodo de 2018. Ha reducido un pequeño porcentaje, no es mucho, es una diferencia de 300 vehículos no matriculados en este periodo, pero superior al año 2016. En todo caso, mantenemos una media, no es una reducción sustancial. Prácticamente los trámites se han manejado de igual manera. No ha habido ningún requisito adicional a la matriculación vehicular. Esperamos igual que para el año, este año que ya estamos iniciando, el periodo 2019, podamos tener la misma cantidad de vehículos matriculados acá. Entonces, este proyecto ya de matriculación vehicular se iniciará el 14 de enero, según el comunicado de la Agencia Nacional de Tránsito, en conjunto con el SRI. ¿Empieza para vehículos que estaban retrasados o ya con la calendarización? No, es para todos. El mes de enero no tiene número asignado en función de la placa, del número que termina la placa. La calendarización comienza en el mes de febrero con el dígito 1. Así progresivamente hasta noviembre, que es dígito 0, y diciembre igual son todos. Entonces el mes de febrero comienza la calendarización ya con el dígito 1, no obstante ahora estos días a partir del 14 hasta finales de enero ya se puede hacer trámites de matriculación. Todos los documentos son los mismos para hacer los diferentes trámites de matriculación que hemos venido haciendo en el año 2018, no ha habido ningún cambio al respecto. ¿Tasa solidaria igual sigue exigiéndose? Sí, la tasa solidaria sigue en vigencia, no ha habido otro comunicado al respecto. O sea, se mantiene tal cual los requisitos del año 2018. ¿Alguna recomendación al usuario para cuando se acerquen no tengan ningún contratiempo a lo mejor? Sí, recomendar a los usuarios como el SRI emite los valores
por concepto de matrícula, antes de cancelar los valores en las instituciones financieras, sea cooperativa o sea banco, revisar el valor a pagar. Entendamos que hay un sinnúmero de vehículos en el parque automotor nacional, entonces puede estar mal emitido el valor y hay que esperar que se corrija los valores. Puede estar demasiado alto el valor o demasiado bajo. Entonces hay que hacer una comparación, cuánto se pagó en el año 2018 y entonces buscar el equilibrio entre esos valores y cuando esté en eso, ahí sí cancelarlo. En este mismo ámbito de información, desde junio del presente año, todos los vehículos deberán pasar por la revisión técnica vehicular antes de ser matriculados y los municipios deberán implementar este servicio. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón ya cuenta con el proyecto arquitectónico y el espacio donde se emplazaría el taller y oficinas. El costo bordea el $500,000, informó el director de la Unidad Municipal de Tránsito, quien aspira a contar con el proyecto definitivo y las instalaciones en este año 2020. Justamente hay una norma que especifica que hasta mayo del 2019 fenece un plazo para poder iniciar los procesos de construcción de los centros de revisión técnica vehicular. Entonces estamos encaminados en ellos, tenemos el local, tenemos ya los diseños arquitectónicos, estamos armando ya el proyecto para buscar la gestión. En caso de que no se cumpliera hasta mayo, ¿qué ocurriría? Bueno, igual la competencia de matriculación seguiría, no hay ningún, tendríamos que exigir ya como requisito la revisión técnica vehicular. Eso lo puede hacer en cualquier centro autorizado a nivel del país. Existe una gran cantidad de cantones ya con el proceso de revisión técnica vehicular, entonces podemos acercarnos a cualquiera de ellos y obtener la revisión técnica vehicular. Ese va a ser el requisito para la matriculación vehicular. No sabemos tampoco qué va a suceder, si habrá alguna otra ampliación de plazo, pero nosotros estamos trabajando en ello ya para dar un servicio completo, que es la revisión técnica vehicular. El señor alcalde ha visto necesario ya este proceso. De no haber ninguna otra disposición por el ente regulador, la Agencia Nacional de Tránsito o algún decreto presidencial, empieza ya a finales de mayo, hablando ya para junio, la exigencia de revisión técnica vehicular. ¿En la provincia solamente Cuenca? Sí, en la provincia tenemos conocimiento que Cuenca ya lo viene manejando desde el año 2012. Hay cantones que también se encuentran en las mismas condiciones que nosotros. ¿Cuál es el costo de la implementación? Estimamos que está alrededor de entre $450,000 a $500,000 la reeducación del espacio que posee el GAN municipal, la adquisición de equipos, software, son licencias para poder operar. Hagamos de cuenta que la prestación de servicio de revisión técnica vehicular tiene que obtener una acreditación INE. El GAN municipal cuenta con un predio aquí en el sector de Pambadel, en donde actualmente funcionan las bodegas municipales. Vamos a repotenciar esa infraestructura que se tiene. Ahí ya está desarrollado el diseño arquitectónico. Se está trabajando a la par con el proyecto de saneamiento, que es buscar la gestión también para las lagunas de tratamientos de aguas residuales, que van a optimizar también el terreno el cual están utilizando para el tratamiento de las aguas. Se va a buscar una alternativa más moderna, como son plantas compactas. Entonces, a la par se están desarrollando estos dos proyectos. El proyecto ya está planteado, se está trabajando en ello. Se ha venido desarrollando todo el 2018 estos dos proyectos. Esperemos que se lleve a cabo para el 2019.
Estamos de regreso y nos acompaña en los estudios la señorita Karina Sánchez. Ella es la Cholita Gironense 2018-2019, con quien vamos a compartir un diálogo y nos va a dar a conocer un proyecto que tiene en mente y obviamente hacernos la invitación a que seamos partícipes del mismo para que se pueda cumplir. Karina, buenas noches, bienvenida. Coméntenos, ¿qué tiene en mente, qué proyecto usted planifica? Estimados televidentes, licenciado Eloy Peralta, es un gusto para mí poder estar aquí presente y comentarles acerca del proyecto Alma Animal Girón, que tiene como objetivo, más bien, controlar la población de mascotas en nuestro cantón Girón. Ya, el proyecto, ¿de dónde ha nacido, Karina? Obviamente es una problemática que tenemos aquí en nuestro medio, sí. Pero ¿por qué es su inclinación justamente hacia este aspecto? Sí, el proyecto nace ya desde varios años atrás. A mí siempre me han gustado los animales, yo crecí con mascotas, entonces incluso llegué a estudiar por esta misma razón medicina veterinaria. Es algo que siempre me... ¿Estás estudiando veterinaria? Sí. Es algo que siempre me ha motivado. Entonces, esto también fue uno de los motivos por los cuales yo participé para Cholita Gironense. Ahora, para que el proyecto Alma Animal Girón, que lo ha denominado, para que pueda dar los pasos y llegar al objetivo que usted se ha planteado, ¿qué es lo que tiene en mente realizar? ¿Qué actividades, qué acciones se ha propuesto usted? Nosotros hemos empezado ya realizando un censo aquí en el centro cantonal y ahora como parte del proyecto también es llegar a esterilizar la mayor cantidad de mascotas, entonces nosotros para esto se necesitan recursos. Para esto vamos a realizar una carrera solidaria que se estará realizando el 23 de febrero, más bien aprovechar el espacio ya para anunciar a todos ustedes que se estará realizando este evento. Una competencia atlética. Sí, una maratón denominada Alma Animal 5K. Muy bien. Bueno, antes de continuar con y dar a lo mejor más detalles de la carrera, en cuanto al censo, ¿qué resultados es lo que obtuvieron ustedes? El censo, todavía los datos se están procesando, sin embargo, tenemos un resultado ya pasando los datos. Aproximadamente de 100 casas tenemos 300 mascotas, entonces es como un valor de 1 a 3. ¿Ya? Por cada casa habrían 3 mascotas, esto en las 100 casas, sin embargo, aún faltan procesar más datos. Esto también se estará anunciando próximamente ya, cuando el proyecto sea concluido, cuántas mascotas se lograron esterilizar y cuántas mascotas cuenta el Cantón Girón, cuántas mascotas. ¿Este censo lo hicieron en el centro cantonal o también en las comunidades? El censo se realizó en el centro cantonal, sí, en el centro cantonal se lograron abarcar sectores, más bien muestras, porque no se logró abarcar todo el centro cantonal. Con esto también contamos con el apoyo de jóvenes que se unieron, jóvenes de buen corazón que aportaron a que este censo se pueda realizar. Ya, bueno, y es bastante, 3 mascotas por casa. Sí. Y bueno, y ahí los resultados sabremos, porque no, claro, en todos los lugares estarán en condiciones o el trato que merecen los animalitos. Exactamente. Es por eso que también parte del proyecto aborda concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de mascotas, y esto se va a realizar con charlas que se van a realizar en las escuelas y en los colegios. Ya. Bueno, tenemos entendido que también ya una imagen corporativa es lo que están ya también trabajando para que las personas, bueno, van a tener la pantalla y ya vayan conociendo del proyecto y que se vayan también apoderando y relacionándose para quienes, hay muchas personas que aquí quieren hacer algo también por esta situación. ¿Cómo pueden, a dónde pueden contactarse con usted para quienes quieran sumar también sus voluntades para desarrollar el proyecto?
sí hacerles una invitación a toda la ciudadanía. Se va a necesitar el apoyo de todos y pueden contactarse con nosotros directamente a la página Alma Animal Girón. Pueden escribirnos, enviarnos un mensaje. Ahí también pueden encontrar un número telefónico en la misma página, en donde ese es mi número telefónico y yo podré darles cualquier número de información. También ahí está mi correo electrónico. También me pueden escribir al correo electrónico. Entonces, por ahí pueden obtener información. Y, bueno, ahora el primer paso que está yendo a dar es la carrera solidaria 5K, bueno, Alma Animal. Sí. Ahora sí, si damos mayor detalle, eso para las personas que deseen inscribirse, participar, ¿cómo está organizado este evento? Sí, la carrera está organizada, está abierta para todas las personas, niños, adultos, personas que quieran correr con sus mascotas. Estarán sorteando premios entre todas las personas que logren llegar a la meta. Igual en nuestra página de Facebook se van a estar poniendo próximamente en nuestra página web, en donde van a encontrar ya a detalle lo que es la ruta, nuestros auspiciantes y todos los premios se estarán publicando en la página web próximamente. ¿Qué apoyo está teniendo usted en este proyecto? La propuesta fue planteada en el GAD municipal, que es la institución, la principal institución que nos está apoyando, y ya luego con autogestión tenemos también varias instituciones que están sumándose y también personas, ¿no?, de buen corazón que también nos están apoyando. Ya, aparte de la carrera, ¿tiene algo más en mente realizar? Aparte de la carrera, como se va a realizar el 23 de febrero, yeah. También se va a realizar, ya luego de la carrera, las esterilizaciones. Yeah, ¿ese sí. mismo día? No, va a ser posterior, sí. ¿Cuántas esterilizaciones ustedes piensan que van a poder realizar? ¿Cuánto de recursos se necesita para poder cumplir la meta? Claro, el costo de la esterilización está en $30 por mascota, porque pensamos trabajar con la Universidad de Cuenca directamente, entonces ellos trabajan con esos valores y más o menos ahí, según el valor que nosotros lograríamos recaudar, sería el número de mascotas que se puedan esterilizar. Ya. Karina, ¿algo más que informar al respecto? Sí, realizar una invitación a todas las personas que se sumen, que este proyecto va en beneficio de todos, personas que tengan mascotas y también que no, porque nosotros le queremos dar a nuestro proyecto dos puntos de vista. El primero, que es el impulsar el respeto a las mascotas, y el segundo, el punto de salud pública, que esto sí nos compete a todos y todos debemos solucionar esta problemática de la mejor manera. Claro, efectivamente, bueno, a veces nos quejamos, vemos a los perritos en la calle y haciendo sus necesidades, uh-huh. y eso es algo que atañe a toda la comunidad, uh-huh. tengan o no tengan, como usted dice, mascotas, y eso hay que combatir y tratar de salir de esta situación. Otras chicas que son parte también de las representantes de la belleza gironesa están participando, Reina. Sí, y también llevar un agradecimiento al grupo de trabajo con el que hemos venido realizando todo. Son, como dije, varios chicos que se han unido a esta causa y dentro de ellas también están apoyando nuestras representantes de la belleza, la reina Erika y también la señorita Carnaval, Carla. Muy bien, gracias Karina. Esperemos que toda su planificación, que este proyecto que lo está dando a conocer en esta noche, salga de lo mejor. Como medio de comunicación, lo único que podemos hacer es apoyar también con todo lo que está a nuestro alcance en la promoción de las actividades y esperemos tener los resultados que se han propuesto. Gracias, sí. Karina. Gracias. Nosotros vamos a una pausa publicitaria. Enseguida estamos de regreso con más informaciones.
La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. En WhatsApp al 098-406-5823. O encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio. Grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Se construye la nueva minería.
Estamos de vuelta con más información. 4 accidentes se produjeron la semana pasada en la vía Girón-Cuenca, producto del estado invernal de los últimos días. En la vía que conduce hacia Cuenca, principalmente en el sector de Masta, se han presentado muchos deslizamientos de rocas que caen a la calzada, causando dificultades al transitar y sobre todo han provocado accidentes de tránsito con daños materiales en su mayoría. Pasadas las 20 horas del lunes 7 de enero, a un kilómetro de la entrada a la comunidad de Zapata, una piedra cayó sobre un vehículo Vitara, causando graves daños en la parte frontal y averías en las llantas. En un inicio, los ocupantes dijeron no requerir auxilio de ambulancia, pero luego una mujer sintió dolores en su pecho y fue trasladada al hospital en vehículo particular. Y 2 accidentes de tránsito casi simultáneos se registraron en la madrugada del miércoles 9 de enero. El primero implicó un camión pequeño que bajaba hacia Girón y se impactó contra una roca en la vía, en el mismo sector del incidente del Vitara. El segundo sucedió 2 kilómetros antes, en el sector cercano a El Verde. Allí una camioneta se volcó y quedó fuera de la carretera. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento de los 2 casos. Personal del hospital acudió al sitio en una ambulancia donde 2 personas presentaban contusiones, las mismas que fueron atendidas en el lugar siendo innecesario el traslado a la casa de salud, dio a conocer el doctor Pablo Naranjo, director del hospital de Girón. En la noche del jueves 10 de enero, una mujer herida dejó el vuelco de un auto cerca de las 22 horas con 5 minutos en la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el sector de Portete, en el kilómetro 22+660. Bomberos de Girón pidieron a los conductores circular con mucha precaución, dado que en esta época de invierno, producto de las lluvias, existen deslizamientos de tierra, piedras y árboles y la visibilidad se reduce. A ello se suma la neblina que cubre la zona, dificultando más el tráfico. Asimismo, respeta las señales de tránsito y límites de velocidad. En temporada invernal, como ya lo hemos visto, la vía principal suele tornarse peligrosa por la caída de lodo y piedras. Sin embargo, existe la vía alterna o conocida como vía antigua. El miércoles pasado realizamos un recorrido desde Portete hasta Santa Marianita para poder mostrar todo el trayecto. Estamos observando el video en cámara rápida. En sí, la carretera de Lastre se encuentra en condiciones aceptables. Son esporádicos los baches existentes y está apta para circular cualquier tipo de vehículo, sin importar su altura. El recorrido de este tramo de carretera es de aproximadamente 8 kilómetros, es decir, un poco menos que el recorrido por el asfalto y concreto. Se pueden apreciar hermosos paisajes, pero hay que estar pendientes por las constantes curvas o lo angostos que son los puentes. Pues reiteramos, aunque está bien la vía, siempre es necesario prestar atención y precaución. También es frecuente encontrarse con ganado de pastoreo. Esta carretera es la vía alterna desde Girón hasta Portete y dejó de ser la principal desde hace unas 3 décadas atrás. Vamos a ver otra información. ¿Hasta cuándo van a permanecer estas vallas en las calles céntricas de la ciudad? Nos han preguntado varias personas, quienes hacen memoria que las estructuras que están allí desde octubre del 2018, en que iniciaron las festividades del señor Girón, y eran utilizadas para no permitir el paso vehicular, aunque para ciertos conductores no acataban dicha regla. Ya están 3 meses las estructuras metálicas en los sitios que obstruyen el paso peatonal en algunas veredas y en otros casos en las calles. Desde este espacio hacemos eco de la petición ciudadana para que estos obstáculos sean quitados y cuando se usen nuevamente sean puestos con la respectiva planificación. Exactamente, este es un llamado que nos han hecho muchas personas de que se retiren estas vallas que están en varios puntos de la ciudad, por la iglesia, por el parque, por el municipio y en otros lugares. Y desde algunos meses son frecuentes las riñas y escándalos que se presentan en las inmediaciones de las calles de Antonio Flor y Córdoba por parte de personas principalmente jóvenes en estado etílico. Los ciudadanos causan desmanes a cualquier hora del día o noche, con mayor frecuencia los fines de semana, aseguran residentes en las zonas aledañas, quienes se encuentran preocupados por esta situación. El problema es más notorio porque es el centro de Girón, donde están la iglesia, 2 parques, una institución educativa, la calle Eugenio Espejo, que la mitad es peatonal. Un caso que supera la paciencia, manifiestan los moradores, se registró el domingo 13 de enero, cuando personas en estado etílico a bordo de un vehículo Vitara blanco se subieron en la vereda y estuvieron a punto de atropellar a una transeúnte, aseguraron testigos. Se manifiesta que en el lugar existen tiendas, pero que en forma clandestina expenden el licor,
por ello la afluencia de personas alcoholizadas o en busca de licor. El comisario nacional de policía de Girón, abogado Vicente Palacios, manifestó al respecto que las tiendas han sido notificadas de estas anomalías o las dueñas de los dueños de las tiendas y están en conocimiento del intendente de policía de la SUAY. Adujo que se están observando estos casos y otros en la ciudad y se anuncian clausuras. La semana que feneció hemos procedido a la entrega de oficios a todos los candidatos a la alcaldía de Girón, que en total son 7, en el que textualmente dice lo siguiente. Girón, 8 de enero de 2019, señor candidato a la alcaldía de Girón, ciudad. De mi consideración, ante los múltiples requerimientos de la ciudadanía de Girón como director del semanario Noti Girón, tengo en mente realizar un programa de divulgación capaz de despejar múltiples inquietudes del electorado. Por lo mismo, solicito a usted, en su condición de candidato a desempeñar la alcaldía de Girón, se digne hacer llegar a esta redacción un sucinto plan de actividades a cumplir por su parte y el movimiento que lo auspicia en el evento de contar con el favor del voto. La petición obviamente hace referencia también a las pretensiones a cumplirse en los distintos niveles de la administración, esto es, concejalías y juntas parroquiales. Asimismo, solicito se nos haga llegar a la hoja de vida de los candidatos y que en lo más destacado constituya su perfil. En el plazo para estos efectos, vence el día lunes 14 de los corrientes a las 17 horas. A la espera de que este requerimiento reciba su cordial aceptación por la importancia que reviste, antelo mi agradecimiento y suscribo. Muy atentamente, Eloy Peral Taquito, director de Noti Girón. Bien, es cierto que mientras no haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, el mismo que se aspira lo haga el 21 de enero, como equipo del medio informativo hemos decidido anticipar la solicitud de la documentación para, en cuanto se conozcan oficialmente las candidaturas que entrarán a la competencia electoral, poder organizar espacios de diálogo y entrevistas con los candidatos para conocer su perfil y propuestas, y así la ciudadanía pueda conocer y analizar cada una de las propuestas y tomar la decisión final en las urnas del 24 de marzo. A través de los medios de comunicación tenemos previsto abrir espacios de entrevistas cada martes partiendo desde el 22 de enero. El espacio de entrevistas será de una duración de una hora y media aproximadamente, iniciando desde las 20 horas, 8 de la noche, en los cuales 30 minutos serán para dialogar con el candidato o candidata a alcalde o alcaldesa, 25 minutos con los candidatos a concejales, tanto urbanos y rurales, y dos espacios de 15 minutos cada uno para entrevistar a los postulantes de cada una de las dos juntas parroquiales de Girón, que son La Asunción y San Gerardo. Por ética y responsabilidad que como medio tenemos y también por el control que ejercen sobre nosotros los organismos pertinentes, los tiempos concedidos serán estrictamente cumplidos, de allí la necesidad y desde ya el llamado a los diferentes candidatos a hacer el uso correcto de su tiempo, concentrándose a responder lo que se pregunta y sentarse a su compromiso de exponer sus ofertas y de cómo piensa hacerlo. Concebido el arranque de las entrevistas luego del pronunciamiento oficial del 21 de enero, tendríamos para el 22 de enero al primer movimiento partido político y el 29 el segundo. En febrero se cumplirían los martes 5, 12, 19 y 26. En marzo continuamos el 12, pues el 5 es martes de carnaval y concluiríamos el lunes 18 el debate entre candidatos a concejales y 19 de marzo con el debate entre candidatos a alcalde. Este es el cronograma de entrevistas y espacios para el conocimiento de las propuestas de las diferentes agrupaciones políticas y sus candidatos que ponemos a consideración. Todas las ideas y sugerencias rogamos hacérnoslas llegar a nuestros distintos medios. En los próximos días realizaremos un sorteo del orden en que se presentarán cada uno de los candidatos. Desde ya la invitación de la ciudadanía a participar responsablemente de los diálogos, no con el ánimo de afectar o favorecer a alguien, sino que responsablemente discernir las propuestas y la viabilidad de las mismas. De los candidatos inscritos hemos tenido respuestas favorables en la mayoría de ellas. El Movimiento Democracia Sí, cuyo candidato es el doctor Leonardo Delgado, fue la primera agrupación en entregar la documentación concerniente a alcalde y concejales. No se entregó el material requerido de las juntas parroquiales y sus candidatos. El Partido Social Cristiano, con el candidato a la alcaldía, licenciado Patricio Clavijo, nos entregó los documentos requeridos, faltando también los concernientes a las juntas parroquiales.
De su parte, la candidata licenciada Marta Jiménez nos entregó hoy la documentación concernientes a alcaldesa y concejales, faltando también los perfiles de los candidatos a juntas parroquiales. El candidato José Miguel Ushka nos envió la documentación concernientes a alcalde, concejales y junta parroquial de la Asunción. En lo referente a la Junta de San Fernando, se presentó solamente una hoja de vida. La licenciada Verónica Arévalo manifestó que entregará la documentación el día miércoles, puesto que estaba cumpliendo actividades fuera del cantón. El licenciado Mario Alvear nos entregó un oficio que textualmente dice lo siguiente. Licenciado Eloy Peralta Quito, director de Noti Girón, de mi consideración, reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el movimiento Creo Girón. En atención a su oficio sin número con fecha 8 de enero de 2019, dirigido al licenciado Mario Alvear, quien está para candidato a la alcaldía del Cantón Girón por el movimiento Creo, Creando Oportunidades, lista 21, permítame informarle que en su debido momento estaremos haciendo llegar la información que usted nos solicita. Daremos fecha y solicitaremos espacio en tan prestigioso medio que usted acertadamente dirige, ya que es de carácter público y no tenemos por qué negar. Asimismo, daremos a conocer a la ciudadanía de nuestro apreciado y muy requerido Cantón Girón el plan de trabajo que tenemos para con cada una de nuestras parroquias, dado a conocer a cada una de las personas que estarán representando como concejales y concejalas, tanto urbanos como rurales, en estas próximas elecciones para el periodo de gobernabilidad 2019-2024. Acepte nuestras disculpas y gracias por entendernos. En caso de alguna consulta para hacer, no dude en comunicarnos y de antemano me suscribo con saludos del respeto y estima. Atentamente, firma director de campaña Creo Girón, Harrington Villafuerte y el asesor jurídico de Creo Girón, Francisco Rueda. El candidato Jorge Duque no nos ha dado ninguna respuesta al oficio entregado personalmente el 8 de enero. Para el jueves 17 de enero queremos invitar cordialmente a los candidatos o a algún representante a la oficina de achiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández a las 10 horas para realizar el sorteo del orden de las participaciones en las entrevistas que, reiteramos, arrancan el 22 de enero. No se enviarán oficios debido a la dificultad de encontrar a algunos candidatos. Rogamos hacer conocer esta invitación a los señores candidatos o a sus delegados. Reiteramos, el jueves 17 de enero a las 10 horas en la oficina de achiras.net.es para hacer el sorteo de las entrevistas durante los días martes que se ha programado. Pasamos a otro tipo de información. 29 años de parroquialización cumplirá esta semana San Gerardo. En la siguiente nota, el presidente de la Junta, Víctor Barreto, nos comenta la programación preparada e invita a toda la ciudadanía. La parroquia San Gerardo se apresta a celebrar sus 29 años de parroquialización, a la cual pues estamos preparándonos ya para celebrar con mucho cariño, para ofrecer una buena imagen de la parroquia San Gerardo con nuestros propios y extraños. Para iniciar pues las festividades siempre nosotros promovemos y motivamos a nuestros productores de la zona, sabiendo que es San Gerardo una zona netamente productiva, que se dedica al agro, a la ganadería. Entonces, pues para el día viernes tenemos organizado, como todos los años, viernes 18, la gran feria agropecuaria artesanal gastronómica. A las 5 de la tarde, pues el padre Víctor Cabrera, nuestro vicario del cantón, estará ofreciéndonos la misa de acción de gracias. Y para la noche tenemos ya planificado la elección de nuestra nueva soberana. El desfile está planificado para el día sábado 19 a partir de las 10 de la mañana, a las cuales hemos invitado autoridades nacionales, provinciales, cantonales y de la parroquia. Luego de eso estaremos realizando ya con todas las autoridades y el público que nos acompañe la gran sesión solemne. Luego de eso pues estaremos de la sesión solemne igual compartiendo con todas las autoridades y el público presente el almuerzo comunitario. Luego de eso tenemos también, siempre nosotros hacemos cosas nuevas acá, tenemos a partir de las 2 de la tarde un programa con un cómico humorista, con el famoso señor más conocido como el Hombre Voz. Por la tarde igual tenemos una tarde deportiva para compartir con toda la población. Y por la noche igual tendremos la participación de la orquesta La Suprema desde la ciudad de Cuenca para el día domingo, la mañana y parte de la tarde se dedica exclusivamente a la parte deportiva.
también siempre nosotros no hemos podido dejar atrás la parte deportiva, donde se les da un espacio a los jóvenes, a los habitantes de la parroquia. Entonces se ofrecerán algunos partidos de indoor, de vóley, femeninos como masculinos también. A las 2 de la tarde tenemos programado realizar el gran festival de danzas a nivel provincial. También estamos difundiendo e invitando, ya que contamos con importantes premios económicos. El primero es de $500, el segundo es de 300, 200, 100 y $50. Además de eso, pues habrá platos típicos donados muy gentilmente por las señoras de acá de la parroquia. Entonces, aquí lo que se trata es, la fiesta no es de la junta parroquial, la fiesta no es de las autoridades. Nosotros somos quienes organizamos, pero en realidad quienes realizamos todas esas actividades es toda la población sangerardense. Cuatro candidatas disputan la corona de reina de San Gerardo en torneo galante a desarrollarse este viernes. El presidente de la Comisión de Reinas anunció el evento. Luego les invitamos a conocer a cada una de las candidatas. Van a participar cuatro chicas de tres organizaciones y más del dispensario médico de aquí de San Gerardo. Y gracias desde ya por apoyarnos con las candidatas. El viernes vamos a desarrollar este evento desde las 19 horas. Gracias a Dios tenemos en la cancha de uso múltiple del GAD parroquial, tenemos con cubierta, ahí lo vamos a hacer todo el certamen de la elección. Yo me llamo Daisy Alexandra Panjón Xuxingo, tengo 19 años, estudio en la ciudad de Cuenca, estoy siguiendo un curso de auxiliar en enfermería y represento a la organización San Gerardo de Huahualpata. En caso de quedar electa a reina, me alegraría mucho quedar de mujer sangerardense porque me reuniría con las autoridades y otros actos importantes y realizaría proyectos y actividades para la población. Mi nombre es Gilda Paulina López Castillo. Actualmente estudio en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, cursando el tercer año de bachillerato en especialidad Ciencias. Orgullosamente estoy representando al Seguro Social Campesino. Es para mí un honor representar a mi bella parroquia San Gerardo. En caso de resultar electa, mi objetivo sería trabajar con las personas más vulnerables, como son los adolescentes, que no caigan en las drogas, con las personas, las mujeres embarazadas, las personas mayores. Como candidata reina, invito a todos quienes nos escuchen a que engalarnemos y festejemos los 29 años de parroquialización. Hola, mi nombre es Jocelyn Cristina Chacha Barreto, estudio en la Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia del Cantón Girón. Estoy cursando el 10º año de Educación Básica y para mí es un honor y me llena de orgullo representar humildemente a la Asociación María Auxiliadora. En caso de resultar electa reina de la parroquia, para mí sería un honor representar a la mujer sangerardense y a la belleza sangerardense. Trabajaría conjuntamente con las autoridades en la ejecución de proyectos a los jóvenes que se dedican a los malos vicios, dependiendo de su gusto, y así juntos poder rescatar también los valores que se están perdiendo en nuestra parroquia y juntos formar un solo grupo para buscar el bienestar y la superación de nuestra parroquia. Asimismo, de la misma manera, quiero invitarles este viernes 18 y el sábado 19 a las fiestas de mi parroquia. Mi nombre es Zayda Michelle Pancón Arévalo, tengo 16 años de edad, estudio en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Estoy cursando el segundo año de bachillerato, especialidad Ciencias Básicas. Y orgullosamente vengo representando a la Asociación 6 de Julio. Lo que me motivó a ser candidata a reina de la parroquia es trabajar con los adultos mayores, niños, jóvenes, personas con capacidades especiales, ya que ellos son quienes necesitan de nuestra mayor atención. Y para, en homenaje, en honor a la reinita que salga electa y su corte de honor, tenemos planificado también luego ofrecerle un show artístico bailable con la orquesta Venus desde la ciudad de Cuenca. Amigos, vamos a una pequeña pausa publicitaria. Enseguida estamos con más información. Thank you.
¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Como lo anunciaron la semana pasada en este espacio, los médicos del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, el domingo 13 de enero se desarrolló el bingo en la cancha del Parque 25 de Junio para recolectar fondos que ayuden a cubrir el monto de $10,000 para la implementación del Banco de Sangre en el Hospital de Girón. Los representantes de la belleza de la mujer gironense han tomado la posta para lograr el objetivo. Bueno, el día de hoy, domingo, se ha realizado con toda normal la actividad en la que realmente vemos el apoyo de la población del Cantón Girón con el apoyo de la organización de la Reina del Cantón, la señorita Carnaval, la Cholita Gironense, que nos han apoyado con este evento bingo programado para recolectar fondos para la implementación del Banco de Sangre del hospital de aquí de Girón. Tenemos el apoyo total de los presidente de los barrios aquí de del Cantón Girón, estamos también con el apoyo de la ciudadanía y estamos trabajando, la gente está entusiasta, jugando sus bingos, ganando los premios también que han sido donados por diferentes comerciales de aquí de la localidad. Hasta el momento hemos tenido una favorable acogida de toda la ciudadanía, de la gente que nos ha estado colaborando con la adquisición de las tablas. Ha estado rotando porque en la mañana son otras personas que están jugando en la mañana, en la media tarde, y lo que va de la tarde son otras personas que están jugando, ¿no? Están rotando. Los premios fueron donados por las comunidades que nos han hecho llegar acá platos típicos y también por los presidentes de los barrios que nos hicieron llegar premios para cada uno de los bingos que se han jugado en esta tarde. Prácticamente este es un evento organizado por las representantes de la belleza del cantón. Prácticamente eso será manejado directo por las reinas del cantón y al hospital nos darán solamente la donación, si es posible, del instrumental que necesitamos y ellos realizarán los pagos de la infraestructura y todas las adecuaciones que se necesitan en esta área que vamos a implementar ahora. Sí, en próximos días les haremos llegar ya un número de cuenta por los medios del cantón
del número de cuenta en el que se puede depositar o hacer llegar una donación a la cuenta de las reinas del cantón, para que ellas a su vez luego se harían una donación para el hospital. Hemos tenido una muy buena acogida con la gente de Girón. De antemano agradecerles a cada una de las personas que nos apoyaron en este evento, que viene en beneficio para el hospital de Girón, para poder realizar el banco de sangre, que para que todas las personas que sufren accidentes de tránsito, ya sean sus familiares o cualquier tipo de persona del cantón, pueda tener su sangre, que va a ser donada desde ya cuando esté ya realizado el banco de sangre. Después de los fondos que recaudemos, vamos a hacer una cuenta, ya les estaremos haciendo llegar la cuenta, la que nos podrían ayudar las personas que tengan buen corazón, que nos ayuden poniendo en el número de cuenta que nosotros vamos a realizar ahora ya mañana, si Dios quiere, para que ya desde ahí puedan hacer sus respectivas donaciones. Invitar a todos ustedes para que se hagan presentes en las actividades que se van a desarrollar, porque este es solamente un paso y no vamos a descansar hasta lograr el objetivo, que es $10,000. Les damos lectura a un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Milton Calle. Titula Sobre las elecciones. ¿Es tal el grado de desinterés del electorado gironense frente a los próximos comicios del 24 de marzo que nos atreveríamos a creer que muchísimas personas ni siquiera conocen los cuadros que tercian en la lid? Lo dicho se explica por la enorme desazón que ha producido la gran trama de corrupción, la falsedad de las manos limpias, el aprovechamiento personal de las posiciones alcanzadas gracias a la frustrada esperanza de un pueblo. Sin embargo, es preciso recuperar el aliento, reforzar el sentimiento cívico y decidir que no es posible abandonar la barca y dejarla que se hunda. Es necesario que continuemos luchando, analizando las propuestas políticas, despejando las dudas con el análisis sereno de cada candidato. Cierto es que en caso de Girón, el espectro es muy amplio y quizá muchos no hacen otra cosa que prestar sus nombres para figurar, sin posibilidad alguna de éxito. Por lo dicho, hemos hecho llegar a los líderes políticos, así tienen que llamarse, la invitación sincera y cordial para compartir con la ciudadanía lo más destacado de su ideario, de sus planteamientos y de sus candidatos. Asimismo, habrá oportunidad y espacio para discutir con ellos y ante las cámaras la pertinencia y factibilidad de sus metas, con la participación sin restricciones de los televidentes, guardando, eso sí, la altura, el respeto y la necesaria consideración, recordando en todo momento que nos mueve a todos solo el interés supremo de nuestro giro. Vamos a dar lectura a una publicidad que nos han hecho llegar. Buba Center, Centro de Estimulación Temprana. Buba Center, Centro de Estimulación Temprana, atendido por la licenciada Soledad Bustamante Vázquez. Oferta, estimulación temprana para niños de 0 a 6 años de edad, estimulación de lenguaje para niños de 2 a 5 años. Además, control de tareas y nivelación en las áreas de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Más información al 099-63-53-28-5. En Facebook, pueden encontrarnos como Buba Center. Hoy nos vamos a despedir alegres con la música que nos impone la orquesta Los Dinámicos de la ciudad de Cuenca, agrupación musical de mucha trayectoria en la cual participan varios gironenses: Víctor Guamán en el saxo, los hermanos Carlos y Rigoberto Vallejo en el bajo eléctrico y trombón de vara respectivamente. Además, descendientes de gironenses como es Cristian Vallejo en la batería y Pedro Ordóñez en el güiro. El tema musical Mosaico, La Cuencanita.
Aslaulbay dice, acerca de las matrículas de autos, lo que Girón también necesita es tener que cada vehículo tenga un seguro que cubra un accidente. Así, cuando un automóvil se involucre con un choque, un atropello o etcétera, etcétera, sea un poco más fácil para resolver y los conductores no terminen escondiéndose como lo suelen hacer. Bueno, amigos, con esto llegamos al final de esta edición informativa. Esperamos que tengan un buen inicio de semana y será hasta el próximo lunes. Que pasen bien. Que tengan una muy buena noche. Hasta el próximo lunes.